Así es, señores. Es miércoles de esos días que uno no quiere ser de adulto el día de hoy, pero se toma un tecito con miel y mire cómo no, con todo gusto. Aquí estamos en este miércoles de testereo, señores. Mitad de semana, ¿a qué precio? ¿A qué precio estamos el día de hoy? Soy su comandante Magana. Muchísimas gracias. El día de hoy sí tengo público y estaban bailando por aquí el intro de la canción. Por salud mental y emocional no les vamos a pasar a la gente que estaba bailando, ¿verdad? Pero a los que sí les voy a pasar es... A quien sí voy a invitar a pasar es a alguien que yo estoy feliz de la vida de estar aquí. Yo así, los cambios estuvieron muy bien. Qué bueno que pasaron cosas. Mi queridísima Lili, ¿cómo estás, amiga? Pues aquí ya preparada para este miércoles de testereo. Ya está, se hizo oficial, como que ya es lunes de recato, martes de pareja o no, dueto. Miércoles de testereo, jueves de chicas, y bueno, ¿qué tal? Pues no, aquí contenta, ombliguito de semana, para nosotros ya casi nos lamentamos, Maganda, pero pues como siempre un placer, lavanderos, espero que estén aquí con nosotros y que nos acompañen e interactúen con nosotros en este programa. Mira, Lili, mientras tengamos llamado, todo está bien. Mientras se nos siga dando llamado, todo está muy bien. Ahorita van a empezar que es que luego tú faltas, que es que ya sabes cómo es la gente. Pero bendito Dios, aquí estamos. Recuerden que las diferentes redes sociales que tenemos, que estamos que en tu TikTok, en tu X ahora, que en tu Facebook, en tu Twitter, Instagram, que en Facebook, en YouTube. Obviamente estamos en todo y en diferentes plataformas. Y aquí abajito, esto que está pasando aquí, son los medios de contactar. Y también que nos aportan cariñitos, muchísimas gracias, de verdad. Mi anécdota iba a decir, ya me estoy ventilando yo solo, pero bueno, no vamos a hablar porque las cremas sí ayudan. Cállate, ahorita te voy a platicar algo de una obra que fui a ver el día de la semana pasada. Y le quiero mandar un beso y un saludo a toda la gente de Bobo Producciones, porque no pude ir a una conferencia el día de hoy, pero me prometieron cositas para todos los lavanderos. Okay. A los lavanderos. Pero vamos a comenzar, Lili, en este miércoles. Hay algo que tú me vas a platicar que me interesa y es como sentimientos encontrados. Pero ahorita me lo vas a explicar a detalle. ¿Qué onda con la señora Yolanda Saldívar? Fíjate que este caso allá, 28 años, fue en el 95, no, 28 años ya del asesinato de Selena, y a pesar de que la asesina confesa, Yolanda Saldívar, se le condenó a cadena perpetua, que no hay maneras de alegar y que refutar y que no, está recluida en una cárcel de Texas, pues el caso llega periódicamente, da de qué hablar. Si no es por el periodista que quiera hacer un libro, míralas, ahí están. Está ya pegada a la muerte la mujer y no se daba cuenta. Pero bueno, si no es el que quiera hacer un libro, quiere una entrevista que nunca va a dejar de ser importante, porque aunque ella confesó algo, siempre hay dudas y siempre hay chismes y siempre hay especulaciones. Pero bueno, a lo que íbamos. Después de muchos años de intentar hablar con ella, por fin respondió a un medio de comunicación, le envió una carta a través de un mail. Acuérdense que Yolanda Saldívar está desde el 95 en la cárcel y ella no conoció redes sociales, no conoció WhatsApp, no, muchas cosas, muchos avances ha habido en esos 28 años, pero bueno, a través de un mail, porque ya ella tiene ya una computadora. Le respondió a la producción del programa Siéntese Quien Pueda, que es un programa en el que antes estaba Julián Gil, pero ya Julián Gil se salió, de Univisión. Un reportero, se llama Alejandro Rodríguez, estuvo insistiendo. No sé si el reportero siga ahí, pero por fin respondió ella a la producción, a esa cadena de mails, disculpándose de antemano porque no había respondido, pero es que no tenía manera de comunicarse. Y hasta ahora tenía, dijo ella, este medio para escribir y responder, y dijo que agradecía las muestras de interés, pero que ella no estaba interesada en dar entrevistas, ni hacer video, ni nada en referencia a comunicarse ella personalmente, que si querían hacerlo,
que se comunicaran con sus familiares y sus abogados, que ellos son los encargados de su defensa y de la cuestión de entrevistas que pudieran darse a partir del 2025. ¿Por qué del 2025? Porque que ya serían 30 años, al parecer, su defensa va a meter un argumento de que por problemas, que tiene graves problemas de salud, que no lo dudo, digo, tiene 30 años recluida, imagínate las enfermedades, simplemente la inactividad que te ha de dar, que tiene problemas de salud que la imposibilitan estar atrás de las rejas. No, no es literal atrás de las rejas, sino más bien encerrada. Una cárcel, es una cárcel, es una prisión y obviamente tienes muchas limitaciones, como debe de ser, digo, es un castigo finalmente. Entonces, y hay quien dice que tal vez sí lo consiga. Obviamente, ya los fans de Selena, pues están empezando, todavía no se autoriza, todavía no se ha metido el argumento, pero ya están dando de brincos al cielo, porque están implorando que no vayan a dejar libre a esa asesina. Y bueno, yo también tengo sentimientos encontrados como tú. ¿Tú me puedes decir por qué? Los tuyos, digo. Mira, mira, los sentimientos encontrados que tengo es justamente por todo esto. Si yo lo he dicho muchas veces, para saber lo que realmente pasó, debemos de conocer las dos versiones de la Claro. historia. Entonces, hemos conocido la versión, todo lo que sucedió por parte de la versión de Selena. Tenemos Selena. Selena Quintanilla. Tenemos que ver ahora la versión de Yolanda, que no estoy diciendo con esto que estuvo bien lo que hizo Yolanda. Por Nunca, supuesto que estuvo muy mal no. y qué bueno que recibió su castigo y que se lo merecía totalmente. Y quiero pensar que ella está consciente de esto. A lo que voy es de quiero saber qué fue lo que la orilló a hacerlo. Por ejemplo, he visto series de, híjole, yo sí estoy medio dañadito, de varios asesinos seriales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay uno que se llama Ted Bundy, que la película la hizo Zac Efron, que estuvo muy bien. Y conoces la parte del asesino que te dice cómo lo generó y cómo maquiló todo, que de verdad sí te da miedo. Esta parte de que las historias nos han hecho a los villanos, nos muestran sus historias desde el Guasón y a todas las de Disney también, pues ahora quiero saber la versión de Yolanda Saldívar. Quiero saber qué pasó y no sé si me va a gustar o no me va a gustar. Y nada más que mi sentimiento encontrado es si al ratito no la vamos a poner como mártir. O sea, no más quiero arreglar ese detallito. Pues sí, hay gente que la pone como Martín porque dicen, pobrecita, es que está desquiciada, porque bueno, una persona que no tiene antecedentes penales, que no te, nunca tuvo un problema en nada, y se obsesionó, enloqueció cuando se, bueno, según lo que han informado, enloqueció cuando Selena le dijo, estás despedida, no quiero saber más de ti, y la quiso de alguna manera, la quiso aferrar y se le salió de las manos, aunque ya había comprado el arma con premeditación. Premeditación, alevosía y ventaja. Exactamente. Mira tú, lo que es estar lo que compres en un arma en Texas y en algunos estados con la facilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que enloqueció y tal vez no la trataron clínicamente y nomás bueno, obviamente el caso salió por todas partes, recorrió el mundo, se han hecho libros, como les he dicho, la película, y siempre enalteciendo a Selena. Selena fue una niña pues que nunca le faltó nada a nadie, nunca tuvo problemas con nadie, me refiero a problemas legales, ¿no? No estaba inmiscuida, era una persona que trabajaba, tenía su vida y todo, pero la hizo héroe porque era una niña a emular, ¿no? Muchos quisieran la vida de Selena, pero nunca la trataron como, o sea, algún problema de salud mental, y ahora sí se hace en estos tiempos, que no matas, una obsesión, o sea, no la mató por algo más que porque se obsesionó. Yo creo que su fanatismo, o vamos a conocer si realmente, como una de las historias, estaba enamorada de Selena. Me acuerdo de esos rumores, incluso se decía que eran que tenían sus que veres, o sea, obviamente chismes inventados, ¿no? Porque después esta Yolanda dijo que no, que incluso Selena tenía un amante que estaba enamorada de un doctor, un cirujano plástico, tranquilo, es que tengo un perrito aquí, un cirujano plástico de Monterrey,
que nos vino a matar así con el cuerpazo de Selena, así exuberante, que la había operado, como en varias ocasiones, y que tenían una relación y que ella le decía, hija, déjalo, tú tienes tu matrimonio. Y que intentaba huir con él, o sea, dejar a Chris, el esposo y a la familia, porque aparte trabajaba para el papá. Ella era Selena y los Dinos y recorría alfombras rojas y llenaba estadios, todo, pero finalmente estaba trabajando para el papá y que quería huir de esa vida, ¿no? Entonces, pero bueno, al parecer en el 2025, que sean los 30 años, van a argumentar eso, que sus problemas de salud, que no dudo los tenga, digo, son muchos años en esa vida. Y ya veremos, ya veremos. Yo, la verdad, dudo mucho que lo logre. Pero bueno. Yo creo que posiblemente, sí, posiblemente lo logre y obviamente va a ser prisión domiciliaria, va a tener el grillete, va a tener la seguridad del mundo, justamente alegando esta parte de la cuestión de la edad, porque hay que recordar, aquí me voy a esta onda de hay que situarnos en la época actual, posiblemente. Por derechos humanos y por muchas situaciones, claro, lo va a lograr. Va a lograr que por lo menos tenga un beneficio. Si no, es que se vaya a su casa. Si no, es que esté en un mejor lugar, que la cambien de prisión a un lugar donde la atiendan mejor. Esta parte humana, se van a ir por ese lado los abogados, si son inteligentes. Y miren, a final de cuentas, también tiene derecho. O sea, ya lo has dicho, ya pasaron muchísimos años. Digo, no es algo que ya pagó totalmente, lo tiene que terminar de pagar, pero yo creo que dices, ahora sí que vale, no, yo no lo vería mal, que siga pagando su condena y claro que sí me encantaría ver, no, si no la serie, el documental narrado por Yolanda Saldívar. De lo que pasó, yo creo que Yolanda debería de checar esto, ¿eh? O sea, ya que si tuvo el primer acercamiento. Claro, Para falta esto, ¿no? su versión. Digo, hay gente Necesitamos la versión. hay gente que le ha entrevistado, como María Celeste y uno que otro periodista, pero no ha sido no ha dicho gran cosa, más que eso que te repito, que es lo que yo he escuchado, pero falta su versión. Oye, pero no, la edad no, ella es una mujer joven. Ella tiene 62 años y hace 28 años de eso, pues tenía. O sea que nada más le llevaba 10 a Selena. Sí, y aún así, 62, ya puede sacar su tarjeta de INAPAM. Ah, no, a Pero es los una 65. persona joven, digo, no tiene 75, 80, que allá se considera mayor de edad para ciertas cosas, Vamos a ver. obviamente. Vamos a ver, porque ya los lavanderos están ahí comentando. Mi queridísima Alicia Javier dice, pero en realidad, realidad, nadie sabe lo que pasó entre ellas dos ese día. Exactamente. Y yo creo que no lo vamos a saber, porque. Vaya, Selena ya no está para decirnos su versión, que sería la que el otro lado, porque conocemos lo que sucedió cuando Selena salió de esa habitación. Y ya, de ahí en fuera la única que sabe lo que pasó es Yolanda. Así es, dice Selena tenía 24 años. No sé si la conozcas, el de Aiza Salas dice que tenía 24. Ok, sí, entonces, y bueno, y ahorita tuvieras entonces 52. Y Una J-Lo, dices. sí, tendría 52 y Yolanda tiene 62, o sea, realmente no era tanta la diferencia de edad, eran 10 años. Y tienes toda la razón. Selena era un ángel, decían, pero no la conocemos. Nosotros no sabemos si la amenazó también. Te voy a hundir, te voy a meter a la cárcel y se desesperó. No sabemos realmente. No sabemos y no lo vamos a saber y a final de cuentas, cuando Yolanda diga su versión, vamos a saber la de ella y yo creo que ahí ya vamos a poner en una balanza toda esta situación. Pero bueno, oye, fíjate que el día de hoy, como lo comenté, se llevó a cabo la conferencia de prensa de los 2000 por siempre y ya salieron que... ¿Tú crees? Los 2000 por siempre, que van a ser todas las telenovelas, y lo que sumaron a esto es que se suma una telenovela más, y Misión SOS con Miguel Martínez.
Entonces, Miguel Martínez, que lo vimos en Reto Cuatro Elementos, ahora y lo vamos a ver acá y también encuerándose, porque también se te encuera el Miguel Martínez. No tanto como el Jonathan, pero se te encuera. Entonces, el Jonathan es el niño morenito chaparrito que también salió de Código Fama. Ese sí muestra, dirá la jefa, dirá, muestra todas las joyas de la familia, ¿no? Entonces, muy explícito el muchacho. Y el Miguel, pues nomás sugestivo. Se le agradece también, punto. Entonces, se suma también como parte del elenco y se baja cierto elenco. Ya no van a ya no va a estar toda la banda Timbiriche, ¿eh? Van a estar algunos y en ocasiones especiales. ¿Pero toda la banda Timbiriche eran Eric y Benny? No, la nueva banda Tindibiriche, perdón, o sea, la que hicieron, lo que pretendían ser los nuevos. Entonces, donde está Yurem, y se baja Lalo Brito, que es uno de los niños que para mi gusto era de los, o si no el único con brisa, que cantaba bien, pues el que le hacía fuerte a todo esto. Entonces se baja él de esta situación por compromisos, porque él se está dedicando un poquito más a la actuación. Él tiene un contrato con Disney, porque ha estado haciendo una serie con Disney. Entonces, pues ahora sí que por compromisos, ahorita no te vengo manejando la gira. Entonces se baja él tantito de esta gira, estará en aquí otra participación, no al 100%, y se suma Miguel Martínez a 2000 es por siempre, que es toda esta ola de las telenovelas infantiles de Televisa, que yo creo que sí iba a funcionar, y yo creo que estaría, mi pregunta, no sé, ya sabes, ¿no?, que es como que medio avienta la piedra y esconde la mano. Belinda ya estaba en los 2000 es Pop Tour. ¿Hará alguna participación con los de Amigos por Siempre y veremos a Daniela Luján y a Belinda en el mismo escenario? No creo, Belinda acaba de firmar contrato con Warner en Miami, se va a preparar su disco, ¿para qué se va a quemar con los demás? Así lo ve ella, digo, para la gente encantada, ¿verdad? Ella tiene sus presentaciones sola. Yo creo que sería una noche muy especial y se caería el estadio. Para los fans, los seguidores, claro, sí, es una ilusión verlos, pero yo no creo, yo, que ella acceda. Yo tampoco. Ya sabes, esos sueños de bajuidios que uno espera, que realmente se cumplan. Se valen el día de hoy. Oye, antes de irnos con más mensajitos de los lavanderos, algo que a mí luego me confunde esta situación de Univisión con Telemundo y todo este rollo, a veces sí, se me cruzan los cables con todo esto. ¿Hay nueva adquisición en Univisión? Sí, a mí también se me confunden los cables, pero lo que es Univisión, la fusión Televisa-Univisión, porque aparte aquí de esa función tenemos el Universo, dices. Unicable. Y allá, además de esa fusión, tienen el Unimax. Entonces, fíjate que hoy se transmitía normalmente después de su programa estrella, que es Despierta América. A cierta hora se transmitía hoy, iban al día, pero fue cancelado a raíz de la Casa de los Famosos. ¿Por qué? Porque cuando estuvo la Casa de los Famosos, obviamente da mucho material y hoy hablaba mucho todo el tiempo de ellos. Entonces, hay un acuerdo en que Univision no debe de hablar, ahí sí son muy explícitos del tema, porque solamente Telemundo tiene los derechos, tranquilo, tiene los derechos de ese programa. Se molestó. Sí, está bramando. Entonces, lo cancelaron, digo, más bien lo pusieron en pausa, pero ya regresó, movieron horarios, el siéntese quien pueda, que antes estaba Julián Gil, había ocupado el lugar que tenía hoy, y ahora llegó hoy, desde el 21 de agosto pasado, ya lo integraron, pues ya no se habla Casa de los Famosos, se habla de Wendy Guevara, ¿verdad? Obviamente, todo lo que está generando Wendy. Y el siéntese quien pueda lo pusieron después de hoy. Pero fíjate que no era que la gente estaba esperándolos, ¿eh? No creas que estaba muriendo de... Ni lloraron porque se los quitaron un tiempo, ni tampoco aplaudieron porque lo pusieron de nuevo en la programación. Programación. Sí, yo por una parte pensé, no, pues es que en Miami no hay mucho mexicano, hay colombianos, pero no, es Univisión. O sea, por un momento me confundí si estaba en Unimás.
en un canal de Univision escondido, igual que aquí el canal 5, el canal 9, whatever, ¿no? Pero no, es Univision a nivel nacional en los Estados Unidos. Y no, la gente no creas que muere, y no, no creas que muere, y hay muchos mexicanos, que México es el país con más mexicanos, o sea, que más mexicanos, Estados Unidos es el que hay en Estados Unidos, y que son los que estarían muriendo por ver, pues no. No, no son muy Mira. buenos no son muy alentadores el rating que ha tenido el primer día y el segundo día. No sé qué A pase mí mañana. me queda claro totalmente, y lo he visto y lo he aprendido y he estado checando, que los públicos somos totalmente diferentes. Aunque digan que hay latinos mexicanos en Estados Unidos, no van a consumir la misma televisión que consumimos los mexicanos que estamos en México, vaya. Entonces, ellos lo que están buscando consumir, de alguna manera, son cositas, híjole, lo voy a decir y me voy a escuchar un poquito feo, clichés que a lo mejor conocemos y que es lo que ponen en las películas en Estados Unidos. Y lo voy a decir de esta manera, Eugenio Derbez se ha dedicado de repente a hacer películas con cositas, pequeños gajos de cositas mexicanas, que son lo que gusta en Estados Unidos, que es lo que quiere ver la gente en Estados Unidos, los latinos. Entonces, hoy es un programa muy bien armado, muy bien estructurado y pensado para la gente y el público de aquí, de la Ciudad de México y de la República Mexicana. No está pensado para el programa, para la gente de Estados Unidos. Si hicieran una versión, como en su momento me parece fue Ventaneando, la versión para Azteca América, América. pudiera funcionar, a lo mejor hasta con otro tipo de tal, otro talento que llega ya porque no al 100%, o sea, perdón, pero a lo mejor Mariano Ochoa no es tan conocida en Estados Unidos, que de repente aparece, entonces Natalia Telles no tanto, entonces le metes ahí a alguien de Estados Unidos, que pues es lo que quieren, que estaría muy, muy interesante hacer esta fusión para que les vaya mucho mejor, les va a ir bien. Van a estar, ahora sí que van a salir tablas. No creo que sea un éxito totalmente en Estados Unidos el programa hoy. Y pues ahora sí que para sacar los números, ahora sí que para sacar para las cocas nada más. Sí, Eso es lo que nada, va a pues pasar. piden el contrato, nada más el contrato de colaboración. Exactamente. Ahora sí, señor productor, tenemos mensajes de nuestros lavanderos puntuales y precisos. Dice Nacho Rosas, buenas noches, Lili Maganda, señor productor. Hola, Nachito. Y seguramente ahorita viene y dice, like y compartiendo. Seguro. Ay, ahí está. Te estoy diciendo. Te dije. Ah, tienes dotes, dotes de adivino. Luego te digo otras. Ni en tu sueño, Yolanda. Por eso, Nacho, te estoy diciendo. Pero Yolanda, desde siempre, se ve traqueteada. Pues sí, pues, Sí, oye, oye, pues sí. se veía incluso cuando te digo, en el 1995, yo juraba que era una mujer de 50 años. Sí, es cierto, creo que se ve mejor ahorita. No. Alicia Javier dice: Telemundo y Univisión tienen una programación horrible. Totalmente de acuerdo. Pésima, vieja, arcaica, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad. Lo único novedoso son los comerciales, ¿no? Es que, pero sí, son unos programas muy cuadrados, aparte de la televisión. De hecho, la misma Magda Rodríguez dijo que a ella le costó mucho tanto, primero hacer televisión, es productora, televisión en Los Ángeles cuando estaba en Estrella TV, le costó mucho, y ya ves que se fue, vino a Miami con lo que es ahora el Nuevo Día, donde está Damari. Bueno, antes ella estuvo ahí, y aunque el programa fue muy exitoso cuando estuvo Magda Rodríguez, a ella le costó mucho, mucho trabajo, porque hay mucha, prohíben muchas cosas, hay muchas cosas. Imagínate aquí, por ejemplo, hoy, que es tan rico que hables con una soltura y que te echas unas folclóricas sin ofender a nadie, allá no, allá hay cosas que no puedes decir, por todo te demandan, por todo estás restringido y todo. Entonces sí es. Es hasta tonto. Son unas revistas que tampoco tienen el gran rating, ¿eh? Ni Despierta América, ni eso. Son hasta bobas los jueguitos, creo yo. Es totalmente, y aparte, si en México en conducción está el pleito de egos, en Estados Unidos está al doble el pleito de egos en la conducción, y desafortunadamente para mí no hay tan buenos conductores en Estados Unidos. No, no me ha gustado y creo que no terminan de hacer clic con la gente de por allá.
Ahí está el Chepito, ahí está el Chepito. Sí, fíjate que, por ejemplo, Marco Antonio Regil y estuvo un tiempo, es muy buen conductor. Aquí al fondo que le pongas baila. Estuvo y no dio los números. Y fíjate que ahora que estuvo en Escape Perfecto, no sé si fue la dirección o al final él no se sentía totalmente a gusto. Contó, y al final lo trataron de arreglar, pero no estuvo nada bien. ¿Sabes qué era? ¿Sabes qué era? ¿Cuál fue la razón? TV Azteca. Exacto, fue TV Azteca. La razón fue TV Azteca. Oye, fíjate que la semana pasada, a ratito te platico dónde me fui la semana pasada. ¿A dónde me fui la semana pasada? Pero te voy a platicar para todos aquellos. Ahorita está en la plataforma de Paramount, está RuPaul Drag Race México, que le está yendo, vamos viendo, ahí va, le cuesta y hay cositas. A mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Entiendo totalmente que es un formato de Estados Unidos, que se tiene que respetar muchas cosas que están armadas así. Y está muy bien, pero señoras, señoritas, señores, ¿no? Aplicaría el señores, a todes que quieran estar. Ya está, ya nos movimos, ya viste, nos movimos. Ajá, no. Ya están abierto, ya está abierto el casting para RuPaul Drag Race México 2, segunda temporada. Así es que ya están los castings. Así es que si ustedes quieren, miren, ahí está, se van a cerrar el 30 de agosto, a fin de mes, al ratito. Y que, por cierto, si quieren ver una entrevista con una de las jueces de RuPaul Drag Race, con Lolita Banana, váyanse al canal de La Banda de Noche, porque entrevisté a Lolita Banana y ahí me platicó algunas cosas interesantes de todo esto. Ahorita les voy a platicar más de eso. Así es que todos los chicos que quieran hacer drag y quieran entrar a este mundo, pueden hacerlo. Lo que Lolita Banana fue a la entrevista, me dijo que en esta ocasión también le van a dar oportunidad a drags que no son tan conocidas, que no están tan en cartelera o no están en el foco. Algunas que se van comenzando porque se han encontrado sorpresas en otros países que las, ahora sí que las novatas resultan muy, 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 muy buenas. Entonces, ya lo saben, métanse por ahí a la página para que hagan su casting. Tienen hasta el 30 de agosto para la segunda temporada de Drag Race México. Así es que, ¿tú te has dado el chance? ¿Has visto uno que otro capítulo de esta temporada, amiga? Sí, claro que sí. Oye, te iba a decir, ahorita que me dices que les van a dar oportunidad a gente nueva, qué bueno, porque es una mafia. Totalmente, es una mafia y dices, wow, yo no sabía que Lolita Banana, la verdad, había estado en Drag Race, su Drag Race había sido en París, en Francia. Entonces, cuando le digo, oye, ¿y cómo llegaste acá? Dice, pues literal, cuando yo me despedí, puse en el espejo México, llámame, México lo necesita, y pues lo decretó hoy, pues mira, le llamaron y es host y es juez de este show, que le está yendo muy bien. Yo creo que dijo, escuché que Mauricio Mancera dijo una vez, cuando te funciona bien algo de un reality show, no lo cambias, ni lo bueno ni lo malo. Yo creo que en esta ocasión, para este tipo de shows, solamente es apretar algunas tuercas que todavía ahí están como desfasaditas, que se ven, lo que acabas de decir, que se ve que es una mafia todo esto. Tenemos más mensajitos, señor productor, por si usted tiene por ahí, o no sé si está ocupado atendiendo a la señora, no sé. Usted dígame, señor productor, hago lo que usted quiera, me encuero, usted dígame. No. Bueno, en lo que, ahí está, dice... Alicia Javier dice, despierta América y hoy están súper aburridos. No lo dudo, y ahí se van, y ahí se van en aburrición. Es lo que digo. ¿A dónde te haces? Lo único bueno son los servicios a la comunidad. Justin Chávez dice, buenas noches Lili y Maganda, excelente noche para ustedes y los lavanderos y también para ti, Justin. Laura González dice, mis lavanderos, queridos, ¿cómo están? Pues aquí pasando la venta, ay, salud, y eso vamos viendo, amiga. Y Justin también nos dice, ojalá y sí le den oportunidad a talentos nuevos o desconocidos en el mundo del drag, porque hasta Turbulence ha comentado que cuando empezó no le dieron muchas oportunidades. Te digo. Sí, es una mafia total, eso me queda totalmente claro.
Mira, Lili, no vamos a salir mal, pero si yo hablara. Esta nota de este personaje, que casi casi te creo que me compre un libro y lo lea, y lo vamos a dejar más al ratito. Ahorita aguantamos ese. Pero a mí me causó ruido, y no es que no me causara ruido, sino que ahorita como que el pop lo van a dejar un poquito de lado y le están dando un poquito de auge al rock, lo cual a mí me parece muy bien. Muy bien, porque pues ves que ya van a hacer el sinfónico también otra vez de rock en tu idioma, con otro concepto y el homenaje a José José y todo esto. Pero ¿tienes algo que contarnos de eso? Fíjate que sí, la revista La Biblia de la Música, es decir, la revista Billboard, pues dio a conocer la lista de los 50 cantantes de rock, pues los mejores 50 cantantes. Y lo que me encanta es de que no importa la nacionalidad, no importa el género, o sea, no son 50 hombres, no son 50 mujeres, son 50 cantantes. Hay hombres y mujeres. Obviamente en su mayoría son más hombres, son los que más se han destacado, también son más bandas las que han salido. Pues yo a conocer la lista de los 50 mejores, en el que obviamente te voy a dar una pregunta que adivines, te voy a hacer una pregunta que adivines. Tú vela pensando, ¿quién crees que la lidere? ¿Quién crees que sea el líder? No, son 50, pero mientras tú. Yo mientras te cuento que hay dos cantantes de habla hispana, dos latinos que se colaron y uno es mexicano. Alex Lora, Más joven, más. más joven. Mira, casi casi lo mencionaste ahorita porque lo vimos hace poquito en un concierto. Ah, Bumburi. No, lo vimos en un concierto que dio polémica. O sea, por la protagonista de ese concierto, por quien los Dios de. concentró. Ya sé, es la hija del cantante este que la quiere su mamá, pero no la quiere, que la va a dejar usar los derechos, ¿o Exactamente, no? tú, exactamente, ahí estuvo Rubén Albarrán. Ahí está Rubén Albarrán. En el número 49 de los 50, sí, Pero ahí está. pero está. Ahí está, y la verdad es que sí me dio mucho gusto que estuviera. Y bueno, a él se le describe que es un cantante que, bueno, primero esos cantantes son porque han elevado a sus bandas. Aunque es la banda, vanagloriando a los cantantes, han elevado a sus bandas, son inspiración, tienen talento, arrastran, son reyes y estrellas en el escenario y todo. Entonces, a Rubén se le destaca por sus calidades vocales, por sus performances, por su habilidad para transformar y cambiar de un álbum a otro. Bueno, si está el nombre, se canta, a ver, se cambia, ¿verdad? ¿Cuántos nombres no ha tenido Rubencito? Y el otro cantante de habla hispana, que también es latino, pues no te lo voy a poner a adivinar, porque es Gustavo Cerati. No hay, sí, no hay discusión. ¿Verdad? Gustavo Cerati está en el número 33. Pero bueno, yo te hice una pregunta. ¿Quién crees que sea el líder de esta lista? Es una banda famosísima y el señor a su edad brinca como chapulín en el escenario. Es que no hay otra banda que tenga esto, si no me estoy equivocando. No creo que Si te estés no, equivocando. no me estoy equivocando. Y aparte es icónica, y aparte mi jefe es fanático de esta banda. Quiero pensar y voy a decir Rolling Stone. Exactamente, es Mick Jagger. Mick Jagger es el cantante que está a la cabeza de esta lista. También entre los cinco, pues obviamente no puede faltar Freddie Mercury, que era el líder Kurt Cobain, y otros que no son tan famosos para mí, pero bueno, ahí está. Se les ha hecho un tributo muy importante, es un reportaje muy, muy, muy importante. Entre las mujeres que son pocas, la primera de las primeras que está, digo, de la primera mujer que yo vi, no recuerdo la posición, era esta chica rubia. Ay. Denise de Calaf, no, no es cierto. No, la que cantaba Corazón de Cristal,
¿La de No, no, Terciopelados? era guapísima, que fue un ícono en los 70s y 80s. Una Ahorita el rubia, muy señor. guapo, una rubia muy guapa. Ahorita el señor productor no, seguro nos va a decir, oye, yo, mira, no demerito, por supuesto, el trabajo que ha hecho Rubén Albarrán, para mi punto de vista, no soy tan fan, obviamente, y Claro. hay cositas que pues no termino de encajar con la filosofía de Rubén Albarrán, de dices y profesas una cosa y realmente tú haces otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, bah, son detallitos, su trabajo es impecable, lo que ha hecho y lo que ha logrado es lo que se debe reconocer y es lo que debe resaltar mejor. Entonces, enhorabuena para Rubén y yo creo que esto debe ser un mérito. Me encantaría un disco con colaboraciones con artistas nuevos, no reggaetoneros, pero con nuevos, no, reggaetoneros, No, no. por favor. Por favor, si es usted tan amable, pero haciendo estas fusiones interesantes que llegan a ser, yo creo que con las canciones clásicas como la ha hecho Panteón Rococó con la Sonora y todo esto, me encantaría un disco de esta manera, un disco imagínate, Café Tacuba, disco tributo a Cerati. Ay, ¿Qué fíjate, sería? estaría genial. Sí, no, ¿Te nunca diría? los vi, no, nunca lo he visto en Blondie, se llamaba la cantante de la vocalista de Blondie, están en la lista, era la chica que te decía, una rubia muy guapa. Nunca lo he visto colaborar, y mira que Rubén Albarrán ha colaborado con medio mundo. Oye, fíjate que Rubén Albarrán hace unos poemas de canciones. La de Eres es un poema, si alguna vez lo han escuchado en la letra, y en el escenario también es dinamita, tiene una energía, es ingrata. Sí, no, Rubén, yo creo que le ha ido rompiendo y enhorabuena a Rubén y a Cerati y hasta donde esté el señor Cerati, gracias totales, se va a quedar para la eternidad. Aquí está. Aquí está. Señor productor, tenemos algunos mensajillos por ahí, por favor, si es usted tan amable, digo si quiere. El Justin dice, ojalá y le den oportunidad a ¿por qué no? ¿Por qué me cambia el señor productor? Ah, ya está, ya estaba. Muy merecido que Cerati y Albarrán estén en la lista. Y si Mick Jagger a sus 80 años tiene más energía que yo a mis 31, Justin, imagínate tú que tienes 31, yo que tengo 28, también tiene más energía. Dice, el grupo es Blondie, pero no recuerdo el nombre de la vocalista exacto. Sí. Denis, no. Ay, no me acuerdo. Sí. Ahora sí, Lili. Ahora sí, mira, hasta tomé mi tecito para relajarme. Ya Para sigamos relajarme, trabajando. ¿Qué estará la jefa? ¿Nos estará espiando o leyendo? me voy a acomodar el micrófono. ¿Qué sucede? Mira, hasta medito. Con colate. Ay, A no, ver. ¿cómo suelta a Paulina Rubio? No suelta a Paulina Rubio, es que tiene que estirar, si no es así, ¿verdad? ¿Cómo le es, verdad? ¿Cómo le va a No. hacer? ¿Por qué crees que entró al hotel VIP? Exactamente. Está de adorno. Es un mueble 3 sin problema. No Pero hace todos, nada. todos, si tienen que servir, si hacen güeyes, pues estás en un hotel en Argentina y cuando les toca servir, se hacen güeyes y como que, pero bueno. Ahí está este Colate quejándose de Paulina Rubio. Obviamente sabe para qué lo contrataron, porque está en ese reality que, por cierto, que no lo pueda ver, porque en Univisión está transmitiéndose por Unimax a partir de esta semana, pero desde el día 16 de agosto, desde que empezó, está en el Canal 5. Así es. Obviamente, pues igual, lo mejor del día. Hace unos días En estuvo resumen. hablando, chillando con el burro Van Ranking, diciendo que Paulina Rubio la descubrió que lo iba a acusar de secuestro. Anda, ahí están. Que lo iba a acusar. Mira los bolsones. Qué padre, ¿no? En el lobby pides una copa. No, hombre. Bueno, el burro sí le ha talachado, la verdad. El burro sí ha sido conductor, sí ha estado en radio, sí, pero mira, qué vida, ¿no? Que te la pases de reality hablando de la gente.
Recorriendo Acabas de... el mundo entero en avión, desayuno, nunca pasar calores, nunca pasar trabajo. ¡Qué padre! ¿No? Es de admirarse, pero bueno, a lo que iba. Hace unos días le dijo al burro, ¿no?, que Paulina lo iba a acusar de secuestro, pero que la cachó. Paulina estaba en España y él le iba a llevar a Nicolatito 2 días antes, y se equivocó Paulina y le envió a él, a Colate, un mail que el abogado le había dicho: no lo podemos acusar de secuestro porque él sabe dónde está el niño y ha estado en comunicación contigo. Entonces dijo: es que me iba a acusar de secuestro, o sea, dando a entender. Pero ahora estuvo hablando con el guapo, a mí me parece guapo este, el que era futbolista del Puebla, Silverio. Silvia Ese Rossi, que también tiene OnlyFan. tuvo Tiene OnlyFan y se le agradece al Silverio. bastante, ¿eh? Sí, Silverio Bastante. Rochini, ¿no? Rochini o Rochi, se ve de Rochi. Rochi. Rochi, Rochi, está guapo el muchacho. No, no he ido a un OnlyFan de nadie. No, al rato te mando. Al rato te mando la foto, amiga, por el WhatsApp. Al rato te la ¿No me va mando. a picar el ojo? ¿O no está tan, Mira, no está tanto? el ojo es lo de menos. El ojo es lo de menos. Virtual es lo de único, yo creo, ¿verdad? Sí, no, una buena testereada si la andas acomodando, la verdad. Sí, bueno. Sí, Pues bueno, sí. ahora estuvo diciéndole a este Silverio que él entró al reality para limpiar su imagen, porque la prensa lo había tratado como basura, porque obviamente como Paulina es la famosa, y aunque no dijo los mexicanos, dijo pues como ustedes la quieren mucho y la conocen más, dije ya, pues eso es para la prensa mexicana, dijo pues quién más, ni modo que en España, ¿verdad?, la quieran mucho. La habían tratado como basura y que todo el mundo lo juzga porque tuvo que aceptar pensión de Paulina, pero las leyes eran así, y se echó un choro, ¿no?, de todo lo que dejé de hacer por ella, chalalá, ¿no? Entonces, pero esto lo está haciendo para que Nicolatito, o sea, su hijo, lo vea, porque va a pasar el tiempo, y dije yo, ay, ya te queda poco de estirar el chicle, porque el niño va a cumplir 13 años ya, y el Ya tiempo cumplí 13. pasa volando. Entonces, pues Paulina estuvo obligada a darle 100 mil, lo equivalente a 100 mil pesos mensuales durante los primeros 3 años o 3 años y medio del divorcio, que finalmente se vino dando en el 2014, aunque se separaron en el 12. Entonces ya se le fue ese chicle, ¿no? Pero Paulina mantiene al hijo. Dices, ¿cómo? Sí, el juez obligó a Paulina a que mantenga a Nicolatito, a él le dieron esa pensión que ya se le acabó, pero sigue manteniendo al niño, y él pues trabaja así, se gana la vida así, y cobra pues bastante bien para lo que es hacer eso, ¿no crees? ¿Hacer qué? Digo, acabas de ponerle un título, el perfecto pie de página de esta fotografía, pie de foto, los bolsones, punto número uno, y me cae bien el burro, en veces sí y en En veces no. veces sí, en veces no. En veces sí y en veces no. Me hubiera encantado estar presente cuando dice Colate, tuve que aceptar la pensión, tuve que, tuve que, o sea, todavía tienes el descaro de decir tuve que, claro que. Tú lo estabas esperando. O sea, él hubiera querido hasta recibir más de la pensión porque, pues, obviamente declaró que Paulina gana más que él. Y cuando esto sucede, pues sí, se le tiene que dar y más cuando ahí está convivencia. Ah, señores, pues, colate, no. No, pues es que Es así son las inteligente, leyes eso en es. Estados Unidos. Y sí Así le es. tengo que reconocer que es inteligente por cómo se ha manejado y cómo ha sobrevivido y cómo la ha llevado. Pues es inteligente porque yo no le conozco otro oficio y beneficio. Posiblemente tenga negocios, tenga pues, señores de la fiscalía o de Hacienda en cada país. Chéquenlo, chéquenlo, porque algo escondidito debe de tener por ahí. No sé. Si Paulina llora porque mantiene a su hijo, no, ¿cómo ha de llorar esta actriz Halle Berry, que le tiene que dar 8,000 dólares mensuales a cada ex marido, porque con cada uno tuvo un chamaco? Ahorita tiene una niña de 15 y un niño, Meseo se llama. Entonces, imagina que les da 8,000 dólares a los bolsones estos, pero encima ella paga el colegio particular, seguro de gastos médicos. Uno, la niña vive con ella. El otro que lo tuvo con un actor francés que ya cayó de mi gracia, que se llama Oliver Martínez, lo que tiene de guapo lo tiene de canijo.
convive 3 días con ella o 4 y 3 acá. Entonces, y también tiene ella que bailar con esos gastos. Así son las leyes en Estados Unidos. Si tú alegas que tu pareja te acostumbró a tener cierto nivel de vida, tu pareja sea hombre o mujer, al divorciarte, puede seguir dándote ese nivel de vida al que tú Ese inocentemente nivel de estás vida. acostumbrado. No, y aparte con colate digo, perdón, Pau, ahora sí que chica dorada, debiste de haber puesto los ojos en algo mejorcito. Pero bueno, a ver, señor productor, ¿están molestos los lavanderos también? ¿Hay algún otro mensajillo de los lavanderos para que termine de sacar mi coraje? Dice Uy. Alicia Javier, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pa No sé, se fueron, nos fuimos, regresamos. No sé, estamos bajo ataque, vete a saber, ya se bajó Colate y ya nos va a empezar a atacar. Dice Justin Chávez, me encantó tu comentario, Lili, de los bolsones y más No, a Colate. Te digo, Lili, por eso Lili es una joya. Esa pie de foto la fue debiste haber culpa puesto en del la señor revista, amiga. productor que me puso una foto, me puso esa imagen y es lo primero que ve. Oigan, qué manera de trabajar. O sea, qué manera de partirse el lomo. Por eso, señor productor. Ahora sí va Lili. Sigamos. Silvia Muñoz, dije, hello, hello, buenas noches. Por allá, lavanderos, buenos días por acá en Jerusalén. ¡Ay, Silvia! ¡Qué rico! ¿Ya vives por allá, mujer? ¿Por qué? ¿Vives por allá? Mira, tú vive por allá, pide por uno, por favor, porque No, sí, uno sí tenés. relátanos cómo es la vida, cuéntanos, si es que estás por allá, o si no, pues ya tienes algo de vacaciones, ¿no? Porque ya nos habían Sí, dicho que estabas allá, entonces cuéntanos cómo es el día a día, si no vives por allá, tienes días vacacionando, cuéntanos, mi hermanita. miren, mi pecho no es bodega. Y a mí se me dejó una tarea con algunas lavanderas. Me dijeron, no, llévales un detallito. Sí, cómo no, con todo gusto. Les escribo y les dije, oigan, nos vemos tal día, tal hora, como quedamos. Y me contestó una lavandera, no voy a decir su nombre, no voy a decir quién, porque se va a molestar fulana de tal. Y me dice, oye, híjole, no puedo, amigo, porque lo dejamos para el otro fin. Le digo, ah, sí, cómo no, con todo gusto. Es que tengo un entierro. Y yo, oye, lo siento mucho, Ay, perdóname. cosa. Y en automático me dijo, no, no te preocupes, no se murió nadie. Es otro tipo de entierro yo. No te juzgo, estás Muy bien, totalmente qué justificada. Tú dichosa. muy bien de esto. Y lo que yo les quiero platicar, alguien que bueno, no sé si él ya fue a Jerusalén, punto que sí, pero para encomendarse y seguir facturando, porque el día de ayer, antier, el día 18, fue, no, la semana pasada fue el último concierto de OV7 en el Auditorio Nacional. Entonces, pues ya, van a terminar lo que resta del año con presentaciones y conciertos que tienen ya pactados y pagados, y están esperando hacer un último concierto masivo, masivo, no sabemos si de nuevo en el Zócalo de la Ciudad de México o en la Arena Ciudad de México. No sabemos porque quieren hacer un mega concierto ya de su último concierto, ahora sí como que adiós, bye, sale, bye, nos peleamos y otra vez otros 5 años sin vernos ni hablarnos, ¿no? Por lo que ya todos sabemos. Y dijo, ya sabes, el zar de los dineros y de los negocios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a seguir facturando? Y pues que se nos va a dar pláticas, don Ari Boroboy. Así es. Ari Boroboy va a tener una serie de conferencias y pláticas que se va a llamar Un pie tras otro pie. Ahorita te lo voy a decir exactamente. Ay, güey, se quebró la cabeza. Un pie tras otro pie recorriendo el camino del éxito. Así se va a llamar las presentaciones. Y justamente mañana en Guanajuato comienza esta gira de presentaciones que obviamente se están vendiendo, las está terminando de armar y de pactar. ¿Qué vamos a escuchar en estas pláticas de Ari Boroboy? Sabemos que Ari Boroboy tiene, dentro de Bobo Producciones, tiene su escuela para negocios y para eventos y para espectáculos masivos, para que tú te hagas. Yo pensé, pero dije, está muy cara la mensualidad, 20 mil pesos, no, gracias. Entonces, vamos a escuchar esto de Ari Boroboy. ¿Cómo ha sido desde que entró a la banda? ¿Cómo fue aprendiendo la cuestión del negocio, del entretenimiento? ¿Y cómo lo ha aplicado en su vida? ¿Y cómo lo ha llevado a encontrar estas fórmulas del éxito de los negocios? Entonces, pues muy interesante. Mañana ya vamos a tener la primera conferencia en Guanajuato de Ari Boroboy,
un pie tras otro pie, recorriendo el camino del éxito. ¿Se me hace ambicioso? Sí se me antoja ir, y sí se me antoja con saber qué es lo que va a decir Ari. Si va a decir lo bueno y lo malo, porque él dijo, les voy a contar lo bueno y lo malo que ha pasado, cómo ha sido mi carrera. Mi pregunta es, ¿tiene cosas negativas Ari, de entrada esta ruptura con sus compañeros? Si es cosa mala, ¿lo va a platicar? ¿Lo va a decir de verdad? No creo, digo, él está separando, o sea, obviamente está aprovechando que es un nuevo V7, pues hasta mira cómo tituló el nombre del programa, pero no, él está separando hablar de negocios. Yo creo que sí ha tenido tropezones, digo, son empresarios y a lo que se dedican siempre es un riesgo, ¿no? Y pues sí ha tenido descalabros. Paulina Rubio le pagó 3 o 4 presentaciones y nomás dio una en Mérida. Ahí salió perdiendo. Sí, o sea, siempre es riesgo, ¿no? Entonces, pues mira, sea lo que sea, sí es un hombre exitoso en lo que hace desde hace muchos años. Él y su hermano se dedican a esto, entonces sí es un referente. Entonces yo no dudo que la gente algo te va a dejar. Ahora habrá que ver de a cuánto será el boletito para entrar a la conferencia. Eso será lo interesante. Mínimo, yo creo que y arriba, y hasta arriba, y si quieres un meet and greet, y que te ya será otra citación, y que te diga wow, venga, y hacer otra cosa. Yo creo que Azteca Music no está tan contento con Jack Boroboy, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, claro que sí se me antojaría, y al ratito que está en la Ciudad de México sí voy a ir, porque no voy a pagar los 20 mil pesos que cuesta el programa. No, sí, ese es el curso, exactamente. Dices, híjole, no. Es una conferencia, sí. Que compras un boleto como ir a ver a una obra de teatro, nomás que te va a hablar Ari Boroboy, como todo mundo, ahora todo mundo anda de giras y hasta la socialité. Es que hay que facturar, como lo dijo Shakira, hay que ver cómo lo saca uno y todo ese rollo. Oye, así es que mañana ya Ari Boroboy en Guanajuato va a tener su primera presentación. Vamos a ver, seguramente le va a ir muy bien. Pues ya terminó los conciertos y ahorita vienen patrocinados. Viene un concierto más con una marca de coches, que también van a estar las JNS. Oye, mi queridísima Lili, ¿tú has escuchado hablar de la película, el documental All About Jimmy? Todo el mundo habla de Jimmy. He visto algo en las redes sociales, incluso de ti, vi algo. A ver, cuéntame. Todo el mundo habla de Jimmy, es una novela, es una película y obviamente es un musical en Broadway y está buenísimo, para no decir por ego. Un perrito. Mira, ve, está perrísimo este musical, protagonizado por Joaquín Bondoni y también Nelson Carreras, que no me tocó verlo con Nelson, me tocó verlo con Joaquín, y ahorita voy a hablar. Está también Rogelio Suárez, que está increíble, Rogelio Suárez, Luz Aldán, que bueno, es una joya Luis Aldán. Está también Flor Benítez, está María Filippini, está Alberto Lomit y está Efraín Berry. Mira, que por cierto, si quieren ver las entrevistas de estos protagonistas, váyanse al canal de Lavando de Noche, por favor, porque ahí están las entrevistas que hice, que estuve platicando con ellos antes de la obra. Fue una alfombra multicolor porque fueron las 100 representaciones de Todo el Mundo Habla de Jimmy, y los padrinos de lujo fueron Jerry Velázquez y fue Lolita Banana, que es juez de RuPaul Drag Race, y fue un escultor también, un artista plástico que lo está haciendo muy bien. Así es que mira, se ve maravillosa Lolita Banana. La obra está muy bien. ¿Cuál es Lolita? Lolita es la que está hablando ahorita. La que está hablando ahorita, ya, con ese chalequito. Hace diferente se vea cuando está caracterizada, ¿eh? Totalmente. Y caracterizada sí se pone polvo número 10, porque sí. Sí, somos color piel moreno, ¿verdad? Entonces, la verdad, esta obra está buena. Desafortunadamente, quedan 2 últimas semanas de la presentación, que los vamos a poder ver en cartelera. Ya se retira. Está muy bien. ¡Ah! Yo sí tengo 2 cositas nada más que decir. ¿No amarraron Joaquín, gira? No han agarrado gira. Están en pláticas para salir de gira, que estaría
padre, pero sí sería muy pesadito y muy caro porque el escenario está impresionante. Y platicando con el ensamble, me dicen, es que nosotros decimos que es CrossFit el musical, porque de verdad, ellos son los que tienen que mover todas las paredes, tienen que mover las estructuras, todo. Y está totalmente justificado, pero lo hacen de una manera hasta ágil y haciendo acrobacia, que dices, wow, o sea, eso fue lo pesado para el ensamble a la hora de hacer el casting y el montaje de esta obra. Está buenísima, la música está muy bien. Dos detalles muy importantes, Joaquín Bondoni, la dicción. ¿Por qué digo la dicción? Me queda totalmente claro que a nivel vocal es buen cantante, lo hace bien. Van a ver ahí en la entrevista con Joaquín Bondoni que me dice que hay una canción, la que canta, que sí fue reto personal porque, perdón, que lo vivía mucho, la canción del muro en mi mente, que justo habla de todo esto, interpreta a un niño de 16 años que a esa edad ya sabe que quiere ser drag y lo que necesita y la mamá lo apoya, su familia, sus amigos lo apoyan. Entonces, eso a él le costó. A nivel personal, me cuenta Joaquín que eso le pesó un poco. Joaquín maneja los tacones mejor que muchas amigas que yo conozco. O sea, los maneja de plataforma y tacón de aguja. Dices, Dios de mi vida, niño, ¿te doblaste el pie? ¿Te subiste a la silla y a un muro? O sea, ¿en qué momento? La parte de la dicción es lo único que yo le diría, porque hay momentos en que no le entiendo a las canciones. Porque no abre bien la boca y no pronuncia bien. Entonces, son detallitos y me quiero justificar diciendo que es la emoción que le lleva a decir todo esto en la obra. La obra tiene muchas cosas y van a encontrarse con detalles porque hablan del bullying y todo lo que realmente se sufre. Y le aplaudo mucho a la campaña que tiene de aceptación y de integración y me gustó ver a familias viendo esta obra con niños. Así es que muy buena, todo el mundo habla de Jimmy. Vayan a verlo, por favor, si todavía tienen oportunidad de lanzarse al teatro Manolo Fábregas. Aparte, ese teatro me gusta, está muy bonito el Manolo Fábregas, lo arreglaron, lo dejaron muy bien. El escenario está impresionante. Y no sé si es cuestión del audio o es cuestión de que la dicción de Bondoni lo tiene que mejorar, pero váyanse. Si quieren más, alargarnos o conocer más de la obra, váyanse después de que termine el programa, váyanse al canal de La Banda de Noche, porque ahí van a estar las entrevistas de todo lo que platicó. Efraín Berry tiene dos escenas nada más, en toda la obra, tiene dos escenas. Imagínate, para todo lo que es. ¿Y cuál es el personaje de Efraín Berry? Es el papá del personaje de Joaquín Bondoni, de Jimmy. Ojo, no se las quiero spoilear, pero ya saben que soy el rey del spoiler. Hay una escena donde el personaje de Joaquín lo confronta para decirle si realmente lo está apoyando, y esta confrontación y decirle cuando le dice que le da vergüenza que sea así, wow, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y la pelea del personaje de Joaquín con el personaje de la mamá de Jimmy también es muy fuerte. Entonces, se antoja totalmente verla, váyanla y yo de verdad espero que se vaya a cartelera, se vaya de gira esta obra porque lo merece, lo merecen. ¿Se te antoja, amiga, verla? Sí, por supuesto que sí. Se ve que es una producción buena. Muy, muy buena y mira, insisto, yo quiero verla con Nelson. Voy a ver si la puedo alcanzar a ver antes de Nelson, antes de que se vaya. Y bueno, hay drags también, está Liza Sanssouci, que es un personaje drag también, Liana Fox. O sea, hay muchas, muchas drags y lo hacen muy bien, insisto. Rogelio Suárez. Es el mejor soporte que puede tener Joaquín Bondoni para estar haciendo este papel. Y Rogelio me lo dijo en una entrevista. Sí, hice audición, espero quedar, amigo. Y ya cuando lo vi le dije, quedaste. Me lo dijiste. Muy bien, amigo. Señor productor, tenemos los últimos mensajitos de ahorita antes de que nos vayamos a la nota final, que bueno, mañana va a ser una locura la Ciudad de México. Arráncate, Lili. Carlita Barragán, Oli, Oli, bellos, tarde, pero aquí estoy. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias. Silvia Muñoz dice, de vacaciones de Mexicali para el mundo. ¿Qué onda? Ustedes andan en Jerusalén. Bueno, pues ya nos Anda en contarás Jerusalén. después cómo es. Tantos Pide por días ya deben nosotros. saber lo que es el día a día.
Sí, mándanos a la bendición. Alicia Javier dice, ay Dios mío, me espantaron. ¿Quién te espantó? ¿Quién te... Ah, que nos íbamos y veníamos. Cuéntanos, sí. Nacho Rosas dice, ahora sí, por fin, ya lo último, o regresarán cuando apriete el hambre. Seguramente, seguramente porque yo creo que se refiere a OV7. Lidia es muy solicitada, ya dijo que va a lanzar disco, ¿no? Para conducir, para teatro, ha hecho telenovelas, se sabe mover. Erika es pues empresaria. Tiene sus tiendas. Mariana Ochoa, bueno, pozole, le falta vender los domingos. También tiene algunas tiendas de disfraces, se mueve, también es para conducir, se mete a lo que sea, no le importa. Y bueno, Ari Boroboy, pues es empresario, pero lo que es Kalimba, que de repente le dan sus bajones y que quiero estar solo y me quiero encontrar, no produce ni solo ni con el grupo. En Baila con tanto chamaco. Y Oscar, que ha intentado, incluso era uno de los socios o uno de los, pues no sé si va a ser el director de la serie que no se va a hacer finalmente, tampoco se sepa que tenga algo más que hacer. Entonces va a llegar un momento que, ponle 5 años, 5 años. Yo creo que unos 5 años, yo creo que unos 5 años regresarán los OV7. Y bueno, nos dice Diana Saavedra, dice, como 20.000 para escuchar las anécdotas de Ari, ni más. No, 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 eso es para el curso, al curso que tiene él en Bobo Producciones para hacer, dedicarte al entretenimiento, saber los tejes y manejes y ver si te da algún contacto, que lo dudo mucho. Y también nos dice, hola, Diana, también nos dice, hola a todos los lavanderos, miércoles de Maganda y sus andanzas. Hola, Lili, y de testereo, Dianita. El testereo es importante. Yo nomás quiero saber si nuestra amiga que está allá en Jerusalén anda testereando por allá. Justin Chávez dice lo Que que no, es. no lo no va a decir. Sí, ya. No No lo la va a decir. juzgaría, no la juzgaría. No, pienso. Lo que es hacer negocio de todo y ahora ya todo mundo es conferencista. Imagínate, Te digo que te lo imagínate. socialites para cómo te comportes y impresionar a los suegros cuando recién los conoces. Nacho nos dice, la película es muy buena. En YouTube pueden ver fragmentos de las puestas en escenas de Gran Bretaña y Broadway. De todo el mundo habla de Jimmy y la película la pueden ver, me parece que en Netflix. Ahí está, creo que ahí está, o en Prime. No sé si en cualquiera de las dos. Francisco Franco dice: Buenas noches, Lili Maganda. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Oye, Lili, mañana Ciudad de México se va a caer y va a ser la locura porque comienzan. Yo tengo un estrés. Yo no sé si ya llegó. No sé. No sé, no sé, pero yo mañana no voy a salir de la casa para nada, y menos porque me toca esta zona. Mañana comienzan los conciertos de Taylor Swift. Entonces, ahorita todo mundo anda de loco. Hay un youtuber, un bloguero que le dije, ya lo invité al programa, pero me dije, es que mi agenda, amigo, está medio apretadita y no he podido, no hemos coordinado, pero se me olvidó decirle a la jefa que ya le escribí a Gerudito para que pueda estar con nosotros un día de estos. Ya platicó de todo, cómo va a estar el concierto y qué tips. Muchos están dando tips para que puedan disfrutar bien el concierto de Taylor Swift. Sabemos que una dinámica de convivencia que está haciendo Taylor, ay, yo espero de verdad que funcione bien aquí en México. La cuestión de tropicalización con cosas, vamos viendo, es la onda de las pulseritas. O sea, tiene una canción Taylor donde habla acerca de que las pulseras de amigos, los brazaletes de amigos, es más el momento. O sea, entonces, no es tanto de la pulsera, sino que tú sepas que alguien se dedicó a hacer una pulsera especial y te la va a dar. Sabes que tienes el tiempo de alguien más que se llevó todo este rollo. Entonces, está bonito. Toda esta fantasía y este mundo rosa está muy bonito, pero no sé cómo les va a ir en México. Y una de las restricciones que ya los organizadores avisaron y se les dijo, se les comentó a toda la gente que va a asistir al Foro Sol en estos días de concierto de Taylor Swift, es que están prohibidas las bolsas y las mochilas. Si tú quieres llevar un backpack, quieres llevar algo para llevar tus cositas, vas a tener que llevarlo en unas bolsas transparentes. Digo,
Se me haría muy incómodo una bolsa normal transparente o alguna mochila o alguna cangurera que sea transparente. Y esto es por cuestión de seguridad, porque esto viene directamente desde la producción y toda la gente que trae a Taylor Swift. No se van a permitir mochilas. Así es que, por ¿Por qué no les favor. pasan báscula? ¿Que no hay un...? Sí. Pero, perdón, pero aún así no vas a poder llevar tu bolsa, ni tu mochila, ni tu Bimba y Lola, no la vas a poder llevar. Tiene que ser transparente. O sea, hay estas, no sé si te acuerdas que antes habían estas mochilas de que parecían rejitas o Sí. que eran totalmente transparentes, de las de gato. A lo mejor llévate, agarra la mochila de tu gato y ahí te la llevas, porque no van a permitir bolsas en el concierto de Taylor Swift. Lo que me encanta es que los papás van a tener su área especial para que ahí esperen a sus hijos. No van a escuchar el concierto, no van a ver absolutamente nada del concierto, pero van a estar en un área donde ahí van a poder esperar a sus hijos sin entrar al Foro Sol como tal, en la parte de afuera. Y va a haber muchos momentos, muchas cuestiones que les tienen preparadas para todos los fanáticos de Taylor Swift. Yo, honestamente, ¿para qué me voy a parar por este? Y están pidiendo que todos los carteristas, por favor, es un concierto de buena vibra. Chica, esto no funciona en la Ciudad de México, desafortunadamente. Entonces, dudo que los carteristas digan, ay, no, si es que es la Sí. Taylor, si hay que portarnos bien, Para que dudo ya no hablen mucho. mal de México, porque ya están hablando mucho de lo de Bosé, pues vamos a descansar 3 días, ¿qué creen? No, 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 sí es el mejor día, porque pues es un concierto grande. Y hablando de esto, otro grupo que dijo, ah, sí, ya sabemos que Taylor Swift abrió más fechas en México y están aceptando a Taylor en México, pues nosotros vamos a ir, que es Simple Plan, este grupo de música también de rock, Estados Unidos, viene a México, para todos los que son retro de mi generación, vamos a ir ahí sí te voy a ir a ver a Simple Plan. A mí sí me gusta ¿Cuándo? más Simple Plan. No dieron, en octubre. En el mes de octubre, no tengo la fecha ¿Este exacta, pero en el... ya viene, ya el siguiente, ya casi. Entonces, terminan los conciertos de Taylor. ¿Te parece buena esta restricción, amiga, de no bolsas? Sí y no, digo, pues para eso te están pasando báscula, para eso tienen el detector de metales, se supone, ¿no? Pero aún así, con toda la seguridad, hay accidentes y hay algunos eventos desastrosos, ¿verdad? Pero también una bolsa transparente donde se vea el teléfono celular que traes, la cartera que traes, o sea, tu monedero, tus llaves, la toalla sanitaria que traiga la chica, o sea, no sé, como se me hace demasiado. Pero bueno, Ahí si es me por voy a el... la tropicalización de las normas de cada país. Digo, a lo mejor eso sí podía funcionar en Europa, a lo mejor. Desafortunadamente en Latinoamérica, en especial en México, esta restricción no funciona tanto. Claro, no, sí, pero bueno, sí, creen que con eso se va a ofrecer seguridad a la gente que va a ir a disfrutar del concierto, pues bueno, alabado Por lo sea. menos, deslinde de responsabilidades de los organizadores. Exactamente. Exactamente. Señor productor, tenemos los últimos mensajitos, por favor, si es usted tan amable. O si no, también, no importa que no sea tan amable. Diana de Saavedra dice, van a platicar con Taylor Swift. Mira, vamos viendo, porque hay cosas que me caen bien de Taylor y otras que no. Vamos viendo si platico con él. No me caen bien los gatos, sí, es fanática de los gatos, así es que no comulgo con esto. Ay, ay, ay. Y Diana dice, supermercado, así tu bolsita de hule de cristal. ¿Se acuerdan Así. cuando se usaban las de Istle? Les decía. Esos Ándale. botones. Sí. Y también nos dice, bueno, alguno de menos le hicieron lugar a los papás, por lo menos a los papás. Sí, exacto. Va a haber un área especial donde los papás van a poder esperar a sus hijos. Y insisto, que digas, ah, pues me voy al área de papás y ahí escucho el concierto. No. No escuchas, no vas a escuchar el concierto. Si acaso verás la pirotecnia al final. Mi queridísima Lili, ¿algo más que nos quieras compartir? Oye, perdón, ahorita que estabas hablando de estrenos, Sí. ya salió el tráiler de la película Casandro de Gael García Bernal. Ahí se da sus besotes con Benito, y pues va directo a las plataformas. Acuérdense que se estrenó este año en un festival, en el Sundance, pero va directo a las plataformas, no llega a la pantalla. Se pensaba que llegaría a la pantalla grande, va a Prime el 20 de septiembre.
Ay, porque esperen, si quieren ver el tráiler. Y bueno, ya hemos hablado mucho de lo que se trata la película, ya toda la gente sabe, pero pues para que la tengan en cuenta. Así es, mi queridísima Lili. Y nos despedimos, como dice Isa Salas, a mí cuando no me encuentran en Lavando de Noche, yo estoy en TikTok y en Instagram como Liliana Logar y en la espantosa X como Liliana LG10. Yo creí que ibas a decir, y en la espantosa X como Liliana LGBTHIJK. Pero bueno, me encuentran en Instagram, en TikTok y en todos, en la X también, como soy un bajo Maganda o soy en el guión bajo, ahí me pueden encontrar. Y gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, tanto de Lili, de Lavando de Noche, de un servidor, de Gilito Huerta, de todos. Y bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por los cariñitos y mañana. Escuchan y ven a mi queridísima Lili en el jueves de chicas y a este galán. Fíjate, si te echan el perro, amiga, ¿verdad? Luego hablamos de eso. Al rato, estate pendiente del WhatsApp porque te voy a mandar la foto del Silver. Ahorita te la mando. Gracias a toda la gente, gracias señor productor, gracias a todos. Yo soy Maganda, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Lavando de Noche.